Bautista. Wilson Lozada. Es una figura importante para el equipo en la ciudad de Bucaramanga, en el arranque de la Copa Postobón. ¿Cómo recibe esta posibilidad de estar como comandando el medio campo de los Cenovillenses? Pues muy contento, ¿no? La idea es siempre jugar, siempre estar ahí presente. Vamos a salir con todo por los tres puntos para mejorar lo hecho el año pasado, que fue una gran presentación. Bueno, me hace acordar precisamente del año pasado, tanto en la Copa Postobón como en el torneo Postobón, donde actuaba Patriotas, y usted le costó un poquitín habituarse, y en los primeros partidos no tuvo mucha oportunidad, después se quedó con la titular. ¿Puede suceder este año lo mismo? Uno siempre trabaja bien, desde que uno trabaje bien siempre va a haber tranquilidad, siempre vas a sentir cierto alivio porque la conciencia te dice que estás haciendo las cosas bien, entonces en un momento la pretemporada y el trabajo que estás haciendo va a salir a flote y se va a dar. Entonces muy tranquilo, también muy contento porque el grupo ha ido alzando, se ha dos partidos ya ganados, entonces muy contento y ese es el objetivo principal. Hay un poco de ansiedad a veces cuando no se tiene la oportunidad de actuar. Siempre quiere jugar, uno siempre quiere jugar, pero hay que prepararse, no hay que desesperarse y apenas tenga la oportunidad de aprovecharla y quedarme ahí. Igualmente, la Copa Postobón es un torneo bien importante, da cupo a Sudamericana y también los equipos van con todo. Sí, es un torneo muy importante, muy bonito para jugarlo, entonces vamos a ir a la ciudad de Bucaramanga a hacer una buena presentación, a traernos los tres puntos como siempre lo planteamos y como siempre hablamos en los entrenamientos. Y por ahí de la nómina que va a Bucaramanga, el profesor Parise también va a echar a mano de varios jugadores para llevar los armenios. ¿Puede estar usted entre ellos? Hay que hacer una buena presentación, hay que salir a correr siempre, hay que correr, meter y hacer las cosas de la mejor manera, ya. Las decisiones de quién va o no el profe, la suma el profe, entonces hay que ir a trabajar bien. Bueno, que se le sigan dando las cosas, se traigan tres puntos de la capital santandereana. Bueno, para que esté muy bien, entonces vamos a hacer las cosas de la mejor manera y esperemos traer los tres puntos.